Iniciamos con una triste noticia. Murieron la mayoría de los cachorros que se incautaron en diferentes lugares de Cali el pasado mes de diciembre cuando se comercializaban en las calles de la ciudad de manera ilegal. 12 de los 19 cachorros que llegaron a Paz Animal después de ser rescatados por la Policía Ambiental en las calles de Cali murieron debido a las malas condiciones de salud en que llegaron a esta fundación. La mayoría de ellos ingresaron con cuadros gastroentéricos, dermatológicos, digestivos. Todos llegaron en malas condiciones, sin dientes, deshidratados totalmente, atáxicos, tenían dificultad la marcha. Mientras tanto, otros se debaten entre la vida y la muerte. Ese perrito de acá ha sido un paciente que no ha querido responder, no come solo, nos ha tocado sondear nasogástricamente, o sea, nos ha tocado poner un tubito hasta que llegue hasta el estómago porque por sí solo no ha podido. Por su parte, Liliana Osa, directora de Paz Animal, hizo un llamado a las personas para que éstas no fomenten la compra y venta de cachorros en las calles de la ciudad. Estos cachorritos que ven aquí son el producto de la fábrica de animales de compañía que tienen las mafias vendedoras de cachorritos que ni siquiera han sido destetados de sus madres, cachorritos que han llegado sin dientes y que criminales les quitan su mamá y se empiezan a morir en un término más o menos de mes a mes y medio. Mientras tanto, los otros 7 cachorros que aún permanecen vivos bajo la custodia de Paz Animal no podrán ser adoptados hasta que respondan de manera efectiva al tratamiento de salud al que están siendo sometidos en estos momentos.